amigos de mi mundo virtual, nuevo videoblog acerca de mi experiencia en este maravilloso mundo de Second Life, videoblog número 24. Y cada vez está más cerca Halloween. En esta oportunidad, ya ven mi vestuario y el set, vamos a resaltar uno de los personajes principales de esta gran celebración, como lo es la bruja de Halloween. Para ello vamos a visitar un sim que está lleno de magia y brujería. Y en esta oportunidad tuve la suerte de contar con la compañía de tres amigas. Ellas son Leila, Bombón y Mars, con quienes pasé un rato súper agradable y lo van a ver en un momento más. Pero primero vamos a comenzar viendo las news en Second Life. Amigos, comenzamos contándoles primero que el día 6 de octubre Second Life actualizó su guía de destinos y ahora pueden encontrar los mejores sims preparados especialmente para Halloween dentro de esta guía. Ahí estamos viendo imágenes, se ven muy bonitos los destinos a los cuales nos invita esta guía a visitar, así que pasen a verlo. Ya saben, esta info y toda la que damos en nuestros videoblogs se encuentran acá debajo en nuestra cajita de información de nuestro canal en YouTube. Siguiendo con los eventos, les cuento que The Black Fair ya está con su nueva ronda dentro de nuestro metaverso y se queda solo hasta el 20 de octubre. Ahí estamos viendo los ítems, se ven interesantes. El evento The Darkrex Modern Event también está con su nueva ronda y se queda hasta el 31, pasen a verlo. Se ven muy interesantes también los ítems de este evento. Las hojas han caído, los caramelos están por todas partes. Agarren sus cubetas y déjense llevar en este gacha divertido. La diversión espeluznante se encuentra en The Player Room, nos dice este evento. Se queda solo hasta el 31, así que pasen a ver todos estos ítems que estamos viendo ahí también en pantalla. El gran evento de Men's Dev para los chicos está espectacular, comenzó el 5 de octubre, termina el 31, chicos no se lo pueden perder, vean los ítems, este es uno de los eventos que me encanta para chicos, así que está súper recomendado. Hay un nuevo evento que se introduce en nuestro metaverso, se llama The Gacha Life. Y es un pequeño evento con grandes tiendas participando, nos dice la venta. Y siempre van a tener un tema en cada ronda. En esta oportunidad les toca la de horror, así que pasen a ver los ítems. Se queda también hasta el 31 de octubre. Tenemos a uno de los eventos más esperados de Second Life, que comenzó su nueva ronda el día 4. Es The Chapter 4. Y una vez más con los mejores diseñadores que han superado las expectativas de todos. Se quedan hasta el 1 de noviembre, así que pasen a ver este fabuloso evento. The Mad Circus es una feria de Halloween y gacha nuevo para Second Life. Pasen a verlo. Y por último tenemos a Willow Roleplay, que también nos tiene una nueva ronda. Ahí estamos viendo los ítems y se ven muy buenos. Se queda hasta el 31 de octubre. Bien amigos, estas han sido las news de Second Life. Seguimos ahora con más Mi Mundo Virtual. Sí, llegó el momento del recomendado de Mi Mundo Virtual. El sim que vamos a ver ahora es súper mágico y está dedicado especialmente para todas las brujas y por qué no los brujos que habitan Second Life. En esta oportunidad, como les conté antes, fui acompañada de tres amigas, ellas son Leila,
Bombón y Mar, a quienes les mando un beso gigante y les agradezco por la compañía en este paseo. La pasé realmente muy bien, me encantó y ustedes van a ver en las imágenes, este sim es imperdible, está súper logrado, felicitaciones a los creadores. Tienen que ir a visitarlo, no pueden perdérselo. Vayan y después me cuentan qué les pareció. Mientras, veamos las imágenes que tenemos nosotros para compartir con todos ustedes. Thank you.
encantó ese sim, está súper bien. Y ahora llegó el momento de los GIFs. El primer regalito que le queremos recomendar es el de la tienda Akerura y es esta cabeza mesh bento para chicos que va a estar free con el grupo solo hasta el día 21 de octubre. El grupo, recuerden, cuesta 150 lindens, así que pasen a buscar su cabeza, chicos, se ve muy bonita. Otro regalito más que tenemos es el de la tienda Vale Coer y se tratan de estas zapatillas que se ven muy buenas y son unisex. La tienda Hucci nos deja estas botitas en color solo negro y con la inscripción que dice la palabra Peace. Free, regalo de suscribir. Aquel que no esté suscrito va a la tienda y se suscribe y en el history la puede agarrar. Otro regalito free, se trata de esta cabecita mesh para las chicas en este caso y es un precio especial de 10 lindens. Esta cabeza es una cabeza antigua de la tienda, pero nos la deja a 10 lindens. Y para los que no tienen una cabeza todavía mesh, es una buena opción por el precio. ¿Qué más tenemos? Tenemos para las chicas y los chicos este disfraz de la tienda Loca Como Tu Madre. Y por último, de la tienda Carla, tenemos este Trick and Track, que es un GIF de lipsticks. ¡Oh no! ¡Me atacan los murciélagos! ¡Socorro! Si sobrevivo, nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Bye!